Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro nuevo canal y bienvenidos al inicio de una nueva aventura. Bienvenidos al inicio de The Long Dark. Jamás pensé que diría yo esta introducción después de tanto tiempo esperando este ansiado modo historia. Hace 3 años que el estudio canadiense Hinterland sacó la primera alfa de este juego, The Long Dark. Y llevamos 3 años con el modo sandbox, cosa que podéis, por supuesto, disfrutar en el canal. Y llevan anunciando este modo historia desde hace, si no 3 años, 2 y medio. Y la verdad es que espero que, debido a toda esta esfera, valga la pena. Y estoy seguro de ello. Una historia que, por lo que he visto, me he podido leer por ahí. Una historia adulta, ya sabéis, los que habéis seguido la serie semanal aquí en el canal, pues básicamente nos habla de dos personajes, el Dr. Mackenzie y la doctora, creo que son doctores, no lo sé, Greenwood, ¿vale? Y los dos viajamos en el avión y obviamente hay una tormenta, parece ser geomagnética, como bien sabréis, y nos estrellamos al norte de Canadá. Y mira el lobo cómo viene, hijo puta. No sé cuál es la finalidad, pero supongo que es reencontrarse entre sí, ¿no? Nos encontraremos con un mogollón de personajes, con otros personajes, nos encontraremos pues con la fauna que estamos habituados a conocer. Y la historia consta de 5 episodios, es formato episódico. De momento solo han sacado el 1 y el 2. Que se llama... Lo que es la historia se llama Wintermute. Y la conforman 5 episodios. Al estilo puramente Life is Strange, ¿no? Pues ahora han sacado 2 de golpe. Y depende de la duración de cada episodio, pues esos 2 los traeré seguidos o los traeré pues salteados, ¿no? La cuestión es que paro de perder el tiempo presentando este juego porque ya de sobra sabréis la gran mayoría de los que estáis aquí en el canal de qué va. Y, por supuesto, mucho hype por este ansiado modo historia que llevo... Bueno, llevo no, llevamos todos los fans de The Long Dark tras ella, pues mucho, mucho tiempo. Vamos a mirar Wintermute, nuevo, y vamos a leer esto. Dice, episodio 1, no entres dócilmente, así es como se titula. Mackenzie y la doctora Greenwood se pierden de vista cuando su avión se estrella en el norte de Canadá, en plena naturaleza. Luchando por sobrevivir, Mackenzie explora el pequeño pueblo de Milton, donde empieza a comprender la magnitud de este apocalipsis silencioso. Empieza el accidente, no sabemos bien dónde caemos, la única cosa que nos queda es sobrevivir, por supuesto, y a ver qué pasa, ¿no? Es que no tengo ni puta idea, no tengo ni idea, y esto es lo bueno, ¿no? Que voy a ciegas, he intentado, pues, no entrar lo menos posible en Twitter para mirar, porque a veces ponen cosas y no me gustaría spoilearme. Y este es el episodio 2, el fuga de luminosidad, pero tenemos que, por supuesto, pues, completar primero el primero, ¿no? Y sin más, gente, un placer traeros este The Long Dark modo historia, que, por supuesto, será formato Let's Play convencional, cada 2 días, alternado con The Evil Within The Assignment y con otros que supongo que tendré programados, pero no será formato semanal, será cada 2 días y lo grabaré, pues digamos, a mi rollo, ¿no? Sin esperar comentarios. Obviamente podéis dejar lo que queráis en los comentarios y yo pues bueno, seguir algún consejo y demás, pero no vamos ni a hacer leer comentarios ni nada, va a ser formato Let's Play normal y corriente, y no me quiero enrollar más porque quiero dar comienzo a esa historia. A ver, vamos a ver, empezar. Uf, qué nervios que tengo, nervios, ya no me salen las palabras. Nervios. Buah. Vaya puto hype, tío. Aurora boreal, tío. ¿Astrid? Parece que es la doctora Astrid Greenwood. Uf, estamos jodidos. Hombre, normal. Después de caer de un avión no vamos a estar bien, por supuesto.
bastard. Uf. Espero que todos los 60 episodios que tengo de Long Dark me hayan valido para algo, tío. Porque estamos... Uf, ¿y ahora? Oh, Dios. Vale. Quitamos, 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 quitamos. ¡Vamos! Dios, qué dolor, ¿eh? Qué puto dolor, tío. Mira, llevamos un anillo. De Long Dark. Guau, wow, flipáis, tío. Mirad esto, qué chulo, tío. Ah, ya, por Dios. Eres tú el que tanto se quejaba tantos tiempos, ¿no? O sea, flipa. Capítulo 1, supervivencia de los más aptos. No, por supuesto. Empiezo ya. Hostia, mira, en cambio. Hostia, que me estoy congelando. ¡Ah! Tío, ¿al lado del fuego no, no de esto o qué? Hostia, mira, aquí tenemos caja de... No, no, espérate. A ver. Dame. Hostia, ahora es... Ahora es pulsando todo el rato, tío. Vendaje, perfecto. Antibióticos, vendaje. Analiza tus tratamientos y aprende a realizar un triaje. Hay muchas formas de morir en estos parajes, artificiales o naturales. Los tratamientos médicos son necesarios. Usa la pantalla de estado para comprobar tu salud. Puedes seleccionar el tipo de tratamiento desde la sección de primeros auxilios del menú radial o directamente de la mochila. La preparación y el autocontrol son elementos claves para tu supervivencia. Investiga el menú de controles si no sabes cómo se hace, algo. Podría salvarte la vida. Vamos a pillar esto. Un retal. Vamos a pillar un palo. Vamos a pillar absolutamente todo, tío. Tío, ¿esto no me calienta? Qué cosa más rara, tío. A ver, vamos a hacer esto. Vendaje. Sí. Han cambiado mogollón de cosas, tío. Curando hemorragia. Vale, ¿qué necesito más? Antibióticos. Claro, ya me los tomo, tío, igualmente. El tratamiento no ha hecho nada. ¿Qué dices? Me ha salido algo de un diario. Vale, 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 vale. Si me quedo a la intemperie moriré, por supuesto. A ver, vamos a hacer esto. Esto no me calienta nada, tío. Tendremos que crearnos. El fuego te proporciona calor, agua y comida y protección. Selecciona la hoguera desde el menú radial. Necesitarás un encendedor y yesca y combustible. Puedes añadir acelerante si tienes prisa. El tiempo de combustible afecta al calor y la duración del fuego. Una hoguera puede servir para cocinar, hervir, evitar que mueras de frío. Vale. Misiones de conocimiento. Vale, con la J se enciende eso. Enciende una hoguera para no morir congelado. Vale. Dios, hace no sé cuánto tiempo hace que no... Que no juego a The Long Dark, pero estoy un poco pez. Y además han cambiado cosas, ¿eh? Vale. Una hora... probabilidad de éxito. Eso no me cambia nada. Leña de cedro, nada. Un palo me da un 75%. No tenemos acelerante. Que sea lo que Dios quiera, tío. Por cierto, todas las partidas que tenía se borraron. He estado mirando antes un poco lo que tenía. Venga, tío, que tú puedes. Eres un survivor. Te he estado entrenando todo este tiempo, tío. A mí no me jodas. Por cierto, este episodio será un poquito corto, ¿vale? Será, bueno, media horita, tres cuartos... Media horita, vamos a llamarlo así. Y, vale, este me lo da, supongo. Para... Vale. Vale, espérate. ¿Cómo demonios...? Bueno, espérate, hombre, quita, coño. ¿Qué? Ah, vale, tío, pensaba que lo había palmado ya. Día 2... Vale, esto es un tutorial. El estado de tu sistema de alerta. Cuando abras el menú de estado rápido o menú radial, obtendrás una vista preliminar de tu estado actual, así como datos de frío, hambre, sed y cansancio. Si alguno de estos indicadores está vacío y en rojo, significa que estás perdiendo estado. Si lo pierdes todo, morirás. Y se puede guardar, ¿no? No se puede guardar en ningún momento. Vale, estamos jodidos. Tenemos que deshacer nieve. Voy a estar en un retal. Mira, tío, esto es sangre. Es la sangre que he ido dejando, tío. Vale, a ver, necesito hacer agua, tío. A ver, un momento. Consigue agua y bebe para mantenerte hidratado. Busca algo para comer y reponer fuerzas. Vamos a coger este palo. A ver, un segundo.
Hostias. Ah, que hay mapa ahora. Hola. Esto no es nada. Bueno, aquí no podemos hacer nada. Podemos encender agua. Ay, encender agua, sí, encender agua. Vamos a intentarlo hacer fuego y derretir nieve. Supongo que era así. Que será así como tenemos que hacerlo. Al menos la experiencia de antes me servirá para eso, tío. O a lo mejor tengo que ir, yo qué sé, a algún otro sitio a coger agua, pero creo que es así. Vale. Pues lo que os decía, perdón también si ahí el equilibrio de volúmenes un poco desajustado. Me ha costado un poco equilibrarlo, pero bueno, en el próximo será solventado. Vale, vamos a añadir esto. Vamos a añadir esto. Vale, ya tenemos aquí, pues no sé cuánto. 2 horas y pico. Vamos a hacer agua. Vamos a hacer, pues, 3 litros. 3 litros de agua. Hostia, pero... Ah, no, vale, ahora lo puedo hervir, ¿verdad? Vamos a hervirlo. 3. Esta es contaminada. Y tenemos... Uf, tenemos que comer, ¿eh? Vale, a ver. ¿Cómo se hacía esto, tío? Tío, es que han cambiado un mogollón de cosas y ahora no tengo ni idea de dónde coño tengo el agua. Aquí. Beber. Perfecto. Vale, ahora necesito comer. Hombre, Rafael Van Lierop. Con estos me he chateado algunas veces con él. Ah, mira, te sale la histamina ahí abajo. Vamos a ver qué podemos pillar, tío, por aquí. Cachos del avión. A ver si hay alguna caja con comida rápida, tío. Al menos para no morir ya de entrada. A ver. Esto. Mierda, tío. Tengo que hacer así. Ración militar, tío. Qué puta suerte tienes, ¿eh? Voy a comer. A ver, ¿cómo se hacía? Con la F. Hostia, tengo una herida aquí. Jodida. Hostias, tío, pero no me curé ya. Tío, parezco novato. Tío, espérate, anda. A ver, ¿dónde está la comida aquí? Dios, ¿por qué me cambiáis siempre las cosas? Vale, comer. Hala, venga. Ponte las botas, campeón. Perfecto. Riesgo de infección. ¿Cómo que riesgo de infección? Evita que el riesgo de infección hasta que la herida se complique. A ver, tío. Aplicar vendaje. ¿Qué es? ¿Con otra venda? Oh, come on. Tío, ¿qué dices? Puta mierda, pues si antes me he tomado antibióticos y no hace nada, tío, eso. Vale, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Cortarme la mano? Oh, me mando huevos, tío. Evita el riesgo. Bueno, pues nada. Total, todo lo que he hecho ese tiempo aquí en The Long Dark no me ha servido de nada, tío. No va. Me he tomado aquí 2 pastillacas, pero esto, espérate un momento. Esto servía a modo de... Todavía no necesito esto, tío. Ah, es verdad, tío. Es verdad. Me cago en la hostia. Yo me he tomado aquí... Empiezo de coña, yo. Sí, señor. Ole, Sam, puta madre. Venga, aplicamos. Perfecto. Dios. Otra vez. Vale, a ver, vamos a mirar. No me acordaba del antiséptico del demonio, tío. Yo me he tomado 2 pastillacas y me he puesto 2 vendas, tío. El tiempo está empeorando. Voy a hacer una buena fogata. Uf, vale, a ver, vamos a echar un vistazo. Haz una hoguera en la cueva que dure toda la noche. 9 horas. Uf, necesitaré 9 horas de fuego, tío. ¿Me lo estás diciendo en serio? A ver, espérate. Hostia, pero ¿cómo coño? No, no, no. No, no, espérate. Voy a tener que cortar leña, pero... Esto... Voy a morir, lo sabéis, ¿no?
¡Hostias! ¡Libros! Vale, me gusta. ¿Sabéis por qué lo hago ahora? Bueno, ya os explicaré por qué lo estoy haciendo esto ahora, sí. Vamos a poner aquí esto. Nada. Vamos a romper esto. Vale. Lo siento. Aquí no puedo hacer nada ahora. Tengo que valerme con todo lo que... ¿En serio tengo hambre otra vez? Libros, esto... Madre de Dios, tío. Vamos a romper esto también. ¡Oh, acelerantes, tío! ¡Bien de coña! Vamos a romper todo esto. Pastillas de purificación para esto, vale. Vale. Bueno, al menos me da confort que tenemos acelerantes. Lo que sí me voy a morir de hambre. Esto es otra. Yesca. Uf, no veo un pimiento, tío. Vámonos. A ver. Vamos a ir aquí, no podemos correr. A ver, vamos a empezar esto con... Vamos a utilizar un acelerante, tío, que no me la puedo estar jugando aquí. Y vamos a utilizar un palo. Vale, vamos a... Esto. Sí, señor. Vale. Tienes que aumentar la temperatura, acércate a la hoguera para entrar en calor. Vale. Hostia, pero cuidadito en quemarme vivo. Aquí sé de uno que se quemó calcinado y abrasado por las brasas, ¿eh? Hostia, cuesta un huevo subir la temperatura, ¿eh? Y es, mirad a cuánto estoy. A 53 grados, ¿eh? No tenemos nada más para comer ni nada, tío. Uf, qué jodido estoy, tío. That should last me through the night. So tired. Vale, perfecto. Día 4. Ya llevamos 4 días, tío. A ver qué nos pide hoy. Thought that storm would never end. Vale, comida. Bien, me has guardado, de coña. Explorar el desfiladero, necesitas alimentarte para sobrevivir. ¿Cómo lo encuentras hasta que te sacies? Vamos, como si esto fuera un buffet, ¿no? Bueno, esto de momento... Vamos a echar un ojo. Cuervos, tus oídos son la mejor herramienta de supervivencia. Si mantienes los ojos abiertos a la que te rodea, puedes descubrir información útil para sobrevivir. Por ejemplo, una banda de cuervos podría indicar que cerca hay restos animales o humanos. Por supuesto, no me estás diciendo nada que no sepa, amigo. Mira, ahí tenemos los cuervos. Tranquilo, hombre. Mira, aquí ha aparecido de la nada. Está guay, tío. Hostia, el comienzo es durillo, ¿eh? Además, claro, llevo tiempo sin jugar y... Esto de momento no lo necesito, ¿no? A ver, ¿dónde están? Estos estarán... Por aquí. A ver, no te de... Coño, tío. Ah, coño, vale, que no había visto. Vale, por eso me dice el amigo eso, tío. Un ciervo, tío. Y él me pregunta, ¿es qué coño hacía un ciervo ahí? Buah, tío, ¿qué hay aquí? Astrid's pack. El maletín de Astrid, tío. Hay un código.
Jackrabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. Whoa, slow down, Maureen. What are you talking about? Pues impresionante, tío. Impresionante. It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well... Maletín. What brings you... I mean... Are you sick? No. No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie... Will... I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait. Questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look. The weather out there is bad. Bad. When it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you in some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Es comprensible. Yes. Pero... Astrid. You can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's gonna be a rough ride. En cierto rencor entre ellos, algo pasó en el pasado, ¿no? Parece ser. Whatever's in this case, Astrid was ready to die for it. I hope she hasn't already died for it. Por supuesto. Increíble el hombre. Mi abrigo. Genial. El abrigo que llevabas en el momento del accidente. Un conejo en la espalda. Ropa. Tu ropa es armadura contra el frío. Ahí fuera la ropa es como una armadura contra los elementos. Lleva capas para mantener la temperatura corporal y recuerda que el viento es tu enemigo. La ropa te ofrece distintas protecciones contra el frío y el viento. Si se te moja con la nieve o te caes al agua, podría quedar inutilizada y aumentará el riesgo de hipotermia o incluso congelación. Mantén tu ropa lo más seca posible. Por último, la ropa te puede proteger de heridas físicas, como caídas o peleas con animales. Ten en cuenta estos factores a la hora de equilibrar el peso y coste de movilidad de tus prendas. Vale, a ver, un segundo. ¿Qué dices de escalar tú ya? A ver, espérate. Tío, ¿esto qué? Aún estoy jodido, tío. Un momento, quita. ¿Pero por qué me dice que aún estoy jodido? Bueno, supongo que me iré curando poco a poco, ¿no? No sé, digo yo.
También te has hecho daño en la mano, así que no podrás trepar ni llevar armas hasta que descanses. Vale, tengo que descansar, seguramente. Vale, esto. Entonces, vamos a ponernos... pues esto, vale. Está congelada, no es buena idea. Tenemos que descongelarla. Vale, de momento nos la quedamos, pero no nos la ponemos. Vale, aquí tendremos que... hacer esto y despellejar. Vale, vamos a poner toda esta carne, tío, claro que sí. Dios, me estoy congelando, tío. Madre, estoy muerto, tío. Vale. Uf. La carne cruda, lo que te metes en la boca podría ser mortal. Cuando estás muriendo de hambre, puedes hacer cosas tan desesperadas como comer carne cruda. Pero en general no es buena idea. Cocinar al fuego para minimizar el riesgo de intoxicación alimentaria o parásitos. La comida cocinada también es más duradera y atrae a menos depredadores. Hostia, buen consejo lo del final. O sea, coño, tío. Si llevo carne... espérate. Prueba a ver si lo estás bastante fuerte para escalar y salir del desfiladero. Voy a comer primero, tío. A mí no me jodas. Que me estoy muriendo aquí de frío y de todo. No puedo correr. No sabía yo que si llevas carne cruda... claro, los depredadores te tienen más el ojo... echado el ojo. Vamos a poner esto. Vamos a coger todo esto. Que si no me voy a congelar aquí esto. Esto es para el fuego, todo esto. Guay, 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 guay. Venga, va. Vamos a añadir combustible. Vale. Vamos a añadir... uf, tengo un mogollón de palos, tío. Vale, vamos a hacer esto. Perfecto. Haremos un poco más de agua, tal vez. Porque tenemos... aquí no tenemos saco de dormir. ¿Cómo se duerme? Bueno, de momento no podemos hacer nada. Vale, tenemos todo este venado. Venado con sabor fuerte. Vale. Entonces, ya de paso podríamos hacernos 2 litros. 1,50. Vale, vamos a hervir. Tenemos pastillas, pero bueno, de momento vamos a hacer así. Vamos a aprovechar el fuego ya que lo tenemos, tío. Vale, y vamos a comer. Con la F entramos aquí. Entonces, comida. Vamos a comer esto. Wow. ¿Qué dices, tío? O sea, no me llena una mierda. Yo recuerdo que... hostia, flipa, ¿eh? Bueno, esto, al menos tenemos esto ya lleno y ahora vamos a ver esto. Vale, genial, coño. Vale. Bueno, ¿cómo estamos? Joder, mejor no te puedo tener, tío, ¿eh? A ver, vamos a hacer una cosa. Esto es agua, nada. Vamos a primeros auxilios, nada. Acampada, no tenemos sitio para, de momento... vale, vamos a ver, misiones. Día 4, prueba a ver si estás lo bastante fuerte como para escalar y salir del desfiladero. Explorar el desfiladero, vale. Mira qué sol, tío, qué bonito, tío. Oh, tanto temporal y tanta hostia, tío, al final. Vamos a coger... bueno, palos tenemos, tío. Vamos a ver si podemos subir por allí. Es que no veas la temperatura. Ah, espérate. Espérate, ¿cómo se descongelaba? Espérate, ahora me he acordado de eso, tío. ¿Podemos soltar eso aquí? A ver, ropa. Esto es lo que estaba congelado, ¿no? No. Jersey. ¿Dónde coño? Ah, vale, es esto. Húmedo. Vale, podemos soltarlo aquí. Estaba al... vale, perfecto, al 55. Lo vamos a dejar aquí. Que no se me queme. Y mientras tanto vamos a... mientras se descongela eso, vamos a subir ahí. A ver, ¿qué encontramos, tío? Se me hace súper raro, tío, que tenga historia, tío, en el juego. Hostia, una mochila que no... eso no lo abrí, tío. Ah, no, es que no se puede directamente. Vale, vale, pensaba que se podría, qué raro. Vale, vamos a coger esta leña. A ver, amigo, ¿qué?
¿Cómo se hace eso? Escalar. Me parece que no tendré fuerza. Ah, sí. Tío, en serio. No me jodas, chaval. Vaya, o sea, esto básicamente te lo hacen para... Sí, es un tutorial, pero con muy mala baba. Escaramujos, el anaje... Vale, ahora le toca el turno a los escaramujos. El anaje se mane de la madre naturaleza. A veces la madre naturaleza es tu farmacéutica. Si hierves escaramujos, por ejemplo, conseguirás un té con efecto analgésico. Mantén los ojos abiertos y busca remedios naturales. Escaramujo preparado. ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué no, tío? ¿Qué haces, loco? Vale, a ver, escaramujos. Vamos a coger esa, ahora sí. No sé cuántos necesitábamos. El fruto del rosal salvaje. Bueno, vamos a pillarlos todos los que tengamos por aquí, ¿eh? Es curioso porque cómo cambia el hecho, el simple hecho de tener pulsado el botón para coger las cosas, tío. Antes solo apretabas y ya te lo iba cogiendo solo. Ahora no, sí, tienes que tenerlo apretado. Es una chorrada, pero se nota el cambio, tío. Mira cómo se queja. A ver, tío. Si no fueras tan torpe, tío. Ya echaba yo de menos tus rompeduras de tobillo, de muñeca, de... Mientras no sea de cuello. Vamos a pillarlos todos, tío. Vale. Vamos, tío. Madre mía, soy el pupas, ¿eh? Es que... Ya, no, parece que no haya entendido suficiente con caerme de un avión, tío. Que me tengo que ya, al escalar, romper el tobillo, tío. O sea, no me lo rompo al caer desde arriba al cielo y me lo rompo tras caerte un metro, porque más no era, ¿eh? Pero bueno, ahí desgraciado que soy, tío. Bueno, va. Vamos a ver si podemos prepararnos ese tónico, esa infusión. Oh, qué bien. A ver cómo va, 25%. Vale, ¿cuánto tenemos de fuego? Hostia, 29 minutos. Vamos a añadir esto. Y vamos a... Uf, no. Necesito más, tío. Y sírvete un té. ¿No se hacía así aquí? No, hombre, no, espérate. Necesito más. ¿Cuántos tengo, tío? ¿Dónde están los escaramujos, tío? Eso estaba aquí, ¿no? De 56. ¿Cómo no puedo hacer nada con esto, tío? Te has estrellado, vale. Recoge escaramujos y sírvete un té. ¿Qué coño se hace esto, tío? Tío, pero si se hace así, ¿no? ¡Ah! ¡Espérate! Que ahora esto va distinto, tío. Escaramujo preparado. Vendaje. Vale, es que se preparan, tío. Una vez tienes unos cuantos... Vale, vale. Primero tienes que prepararlos. Y luego hervirlos. Claro, es que es distinto también eso ahora. Vale, vale, vale. Cuando los tienes hechos, simplemente tienes que ir aquí y escaramujo preparado. Vale, 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 vale. Hostia, es que claro, tío, te cambian todo y es un poco perdido. Pero bueno, no hay fallo. Perfecto, ya tenemos esto, nos lo vamos a tomar. ¿Dónde está? No lo sé. Aquí. Venga, pa' dentro, pa' dins. ¡Hala! Ya está. Magia. Me tomo eso y se me suelda el... Vale, perfecto. Vamos a descansar. Y día 5 lo dejamos aquí, gente. La verdad. A ver qué pasa hoy. A ver qué nos dice. Sí, ¿no? Ah, sí me gusta. Joder, que no seas tan pupas.
Vale, perfecto. Supongo que me ha guardado. Sí, me ha guardado. Conocimiento, lo que sabes puede salvarte la vida. Conforme aprendas cosas del mundo, ya sea gracias a tus propias acciones o la de interaccionar con la gente, desbloquearás conocimientos sobre personas, lugares, objetos y acciones. Qué chulo, tío, es precioso. Este conocimiento se profundizará cuando te ganes la confianza de los supervivientes, con los que te vayas encontrando. Esto podrás echarle un vistazo al progreso en tu diario. Pues nada, gente, con esto y un bizcocho, hoy me despido ya de ese The Long Dark. Me está encantando. Me está encantando. Y al menos esos primeros, esa primera media horilla que hemos estado aquí en Canadá, la verdad ha sido todo una experiencia. Se me hace súper raro que el juego tenga historia, sinceramente. Después de jugar mogollón de horas, creo que tenía 144 horas jugadas en el modo sandbox. El que tenga una historia con personajes se me hace súper raro, tío, súper extraño, tío. Pero bueno, ya veis que han cambiado mogollón de cosas, mogollón de procedimientos que tal vez, pues bueno, ahora que ya hemos tenido la primera toma de contacto ya sabemos más o menos cómo van por ahí los tiros. Y bueno, después de ese tutorial supongo que te dejarán volar un poco del nido y explorar, ¿no? Explorar, a ver si nos encontramos supervivientes, depende de lo que tenemos que hacer o no. Pues tendremos una reputación, parece ser, o nos ayudarán más o menos en función de lo que hagamos. Y les supongo que podemos hacerles favores, no tengo ni idea. No tengo ni la más remota idea, porque yo quería venir completamente virgen sin saber nada de la historia ni de la jugabilidad. Y saber solamente lo que yo supe y aprendí gracias al modo sandbox, ¿no? Y invertir tantas horas, pues supongo que me ha ayudado esta primera media hora. Y por supuesto, pues dentro de 2 días... intentaré que esté el segundo capítulo. Esto lo estoy grabando el día 1, es decir, ayer, hoy para vosotros día 2. Y intentaré que para de aquí 2 días, el día 4, a la misma hora, a las 7 de la tarde, combinado con The Evil Within, tengáis aquí un nuevo capítulo aquí de ese Wintermute de The Long Dark. Una gozada y un placer enorme traer ese primer episodio. Por supuesto, muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis asistido a este primer capítulo. Y por supuesto, invitaros en próximos capítulos que se vendrán aquí, tanto de The Long Dark como de Evil Within, cualquier historia que estáis viendo en el canal, invitados quedáis y que os lo paséis de coña. Así que sin más, yo me despido por hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, cuidaos y como siempre os digo, darle a like si queréis que el vídeo lo merece y lo compartís con quien queráis. Muchísimas gracias y nos vamos viendo por aquí, gente. Un saludo y hasta la próxima.